Hoy en nuestro consultorio jurídico nos acompaña un abogado que ustedes ya conocen, hacen parte de la casa, un gran conocedor cuando hablamos de pensiones, un gran conocedor cuando hablamos de accidentes de tránsito y por supuesto gracias a ustedes que a través de sus llamadas, de sus mensajes a través de Facebook y las demás redes sociales, pues ingresan y hacen sus preguntas. Nosotros hoy aprovechamos y se las trasladamos a él y le damos la bienvenida al doctor Uriel Valencia. Qué bueno, doctor, que hoy nos acompañan las tres, gracias. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, señores camarógrafos y público en general. Para mí es satisfactorio estar aquí con ustedes tratándole de transmitir a todos los televidentes algunos casos de pensiones y alguna asesoría en cuanto a accidentes de tránsito. Bueno, doctor Uriel, yo creo que es bueno comenzar porque entre las múltiples inquietudes que tienen nuestros televidentes, la primera habla sobre la pensión familiar. ¿Qué es la pensión familiar? Sí, Sandra, la pensión familiar es la sumatoria del tiempo cotizado por el cónyuge, por los cónyuges o los compañeros permanentes. En estos momentos hay en el Congreso de la República una serie de objeciones que hizo el presidente precisamente con la finalidad de aprobar esa pensión familiar. Por eso les anuncio a las personas que tienen compañeras permanentes o cónyuge y que por uno u otro motivo no han reclamado la indemnización sustitutiva de pensión, no la reclamen, porque de todas maneras se van a poder sumar el tiempo de los cónyuges o de los compañeros permanentes para formar una sola pensión y partirse el 50% y 50%. Y más adelante veremos cómo queda reglamentada. En ese mismo orden de ideas, doctor, hay otra inquietud que dice que si se puede perder la pensión, si fallece el cónyuge o el cónyuge y no se está conviviendo con él, ¿pierde la persona todos los derechos que debería tener si convive con él? Hay dos casos muy importantes que deben de saber los televidentes. En primer lugar, cuando el cónyuge no vivió en los últimos 5 años con ninguna persona, ni con cónyuge ni con compañera permanente, pero resulta que si fue casado y vivió 5 años en cualquier tiempo, tiene derecho a pensión de sobreviviente la persona pues que dejó alrededor de él. Otro caso es cuando vivió con la ley 797 del 2003, vivió en los últimos 5 años con compañera permanente y también tuvo cónyuge, esa pensión de sobreviviente se reparte en forma proporcional de acuerdo al número de años que haya vivido con cada una de ellas. Doctor Uriel, aquí hay una pregunta que habla sobre la invalidez. Dice que ¿qué debe hacer una persona cuando la calificación de invalidez es menor del 50% y ella considera que no es capaz de continuar laborando? Sandra, qué pregunta tan interesante, muy interesante me parece, porque mucha gente dice, doctor, llegan a mi oficina y me dicen, doctor, me calificaron el 40%, yo no soy capaz de trabajar, ¿qué hago? En ese caso, antes de interponer un recurso de apelación hay que sustentarlo, pero hay que acudir a la fuente. En este caso, ¿cuál es la fuente? Un médico laboralista que lo entre a asesorar para que haga un buen argumento y con posterioridad una buena sustentación ante la Junta Nacional. Ay, bueno, increíble. De invalidez. Y yo creo que podríamos seguir generando muchas inquietudes frente a este tema cuando hablamos de pensiones, pero yo quiero finalizar con algo porque sé que usted también es especialista en accidentes de tránsito, hicimos la acotación al inicio y yo necesito aprovecharlo porque me preguntan si es necesario acudir a un abogado para reclamar a las compañías de seguro en caso de un accidente de tránsito. ¿Se debe acudir? Ya es una cuestión muy subjetiva de la persona que pretende reclamar, pero mi consejo es sí deben de acudir a un abogado y en ese caso la oficina tiene las puertas abiertas. Mi asesoría es totalmente gratuita, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si yo no estoy, está la doctora Paula González, que gustosamente les programará la cita. Vamos al grano. Mi punto de vista es que sí deben de tener un abogado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene un accidente de tránsito, la compañía de seguros solamente le cubre el daño emergente, lo que se refiere a la incapacidad y a los gastos que tuvo, pero se le olvidan otros elementos muy importantes, que es el lucro cesante, que es lo que va a dejar de producir, sí. El perjuicio moral, que es el dolor físico padecido, y también el perjuicio fisiológico, que es la afectación a la vida de relación, cuando esa persona no puede volver, por ejemplo, a hacer deporte, que montaba en bicicleta, sí, que jugaba fútbol y que los pies o las manos se lo impiden por una otra circunstancia. Otra cosa muy importante, que es que hay que mirar cuál es la incapacidad que tiene esa persona para determinar
el precio del lucro cesante. Pues yo creo, doctor, que nos deja muy claro que sí es necesidad de recurrir a un abogado. En este caso, pues las personas que estaban viendo aparecía en pantalla el teléfono, el lugar de su oficina, el 232-232-0. Ay, se me fue el número telefónico, ¿se recuerda? 251-0233. O celular número 311-359-5304. Recuerden, asesoría totalmente gratuita, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 4, o muchas veces en jornada continua. Es preferible que pidan una cita para atenderlos con más comodidad. Pues, doctor Uriel, gracias por acompañarnos. No nos abandone tanto. Les de favor, que usted es un especialista en ambos temas.